Silenpro, la más alta calidad en escapes. Amplio stock de silenciadores originales y catalizadores para vehículos nacionales e importados. Sistemas deportivos de reconocido rendimiento en performance y con sonido a elección. Visítenos en nuestra única dirección, Avenida Juan B. Justo 3225, Capital Federal. Hoy los mejores escapes tienen un nombre, Silenpro. El 2 de septiembre del 2005, Daimler Chrysler Argentina lanzó a la tercera generación del Jeep Grand Cherokee. Auto al Día había probado a la primera generación con el motor V8 y a la segunda con el motor turbodiesel. Para esta nueva generación elevamos la apuesta y decidimos realizar un test doble. La gente de Jeep nos cedió un Laredo turbodiesel y un Limited V8. El viaje sería largo, cada vehículo sumaría más de 4.000 kilómetros con un destino en la Patagonia, y para ganar tranquilidad en nuestra aventura sureña, sumamos al equipo del programa Colega Raid 4x4, gente experimentada y confiable como Néstor Marchini y nuestro camarógrafo en común, Darío Vera. En total, 6 personas partimos en este viaje donde solo nos falló el clima, que nos obligó a una descripción bautizada con lluvia y aguanieve. Por lo tanto, veremos ahora a los dos protagonistas principales de este test, el Limited V8 y el Laredo CRD, tal cual el estilo único de Auto al Día, es decir, detalle por detalle. Bien, estamos con las dos unidades aquí en el sur de Gran Cherokee, una Laredo CRD, una Limited V8. Estéticamente no hay grandes diferencias, las dos camionetas tienen paragolpes pintados color carrocería que incluyen los rompenieblas. Estos spoilers que tienen aquí debajo pueden removerse con 3 ganchitos para mejorar la capacidad off-road, como hemos probado nosotros. Excelente el gancho de remolque, una dureza a toda prueba, hasta hemos remolcado el tronco de un gran árbol que se nos cayó en el camino. Los faros son doble óptica redonda con la luz de giro lateral, como es norma en Estados Unidos, la sigla Jeep en la entrada principal del capot, y por debajo la única diferencia es que la Laredo tiene ahora la parrilla pintada color carrocería, en tanto la Limited, como reclamábamos, viene ahora con la parrilla cromada, al igual que la entrada de aire por debajo para el V8. Este es el diseño lateral que presenta la nueva Grand Cherokee, con una superficie de cintura muy alta y una superficie vidriada muy chica, unas líneas rectas que le quedan muy muy bien. La diferencia está en que la Limited viene con estas baguetas cromadas, al igual que esta que está aquí debajo conteniendo el nombre Grand Cherokee, y las manijas de agradable diseño tipo tirador son pintadas color carrocería. Los espejos son de plástico negro en ambas versiones y esto es bueno porque se evitan rayones en el off-road. La Laredo tiene todo de plástico negro, espejos, manijas y baguetas. Y además, las dos versiones vienen con porte de equipaje ya de serie. Vista desde atrás, la versión Limited, identificada por este aplique aquí el monograma en el portón. También del lado derecho está la sigla del poder, 4.7 litros del V8 y Jeep en el medio del portón. También, a diferencia de la Laredo, la Limited tiene este baguetón cromado que incluye los sensores de estacionamiento trasero, por debajo los rompenieblas traseros, el gancho de remolque y los faros son enormes, traslúcidos, de muy buena visualización. La Laredo está identificada por este monograma del lado izquierdo y, como es diésel, CRD, las siglas del motor Mercedes-Benz, en el lado derecho. Además,
Ambas versiones tienen tercera luz de freno. Ambos Grand Cherokee tienen el auxilio bajo piso al estilo de las pickups, lo que no es la mejor ubicación. El depósito de combustible lamentablemente trabaja con llave y no con el cierre centralizado. Por debajo, uno de los neumáticos. Muy buen comportamiento en todo tipo de superficies para estas Goodyear Wrangler ATR en medida 245-65-17. Realmente muy, muy buen neumático. Montado sobre llantas de aleación de 5 rayos que permiten ver incluso los generosos frenos de discos traseros. La Laredo tiene los mismos neumáticos, misma medida, pero cambia un poquitito el diseño de las llantas de aleación. Bien, a pesar del tiempo y las inclemencias de lluvia y hasta nieve que estamos teniendo en el sur, tenemos que decirle cómo es la descripción de estos vehículos. La llave es la misma para ambas camionetas. La diferencia está en que la Limited, con la memoria de la llave, usted puede trabajar con la memoria de los asientos. Y de esta forma, cuando usted abre la llave, ya tiene sintonizada las emisoras AM y FM que a usted le gusta, la posición de la butaca y también la de los espejos. De esta forma es más fácil subir a la posición que usted siempre tiene en la versión full. Esta es la puerta de la versión Limited. Tenemos uno de los parlantes, bandejitas, porta objetos, la manija está cromada. Aquí están las memorias, lo que siempre pedimos, ¿no? Para la posibilidad de distintas opciones para uno o dos conductores. Un aplique símil madera, solo la ventana del conductor tiene sistema de un toque para bajar. El resto hay que subirlas y bajarlas manualmente, realmente inentendible en un auto de este precio. Aquí está la traba de ventanas y la apertura y cierre centralizada. Además, la versión Limited tiene la posibilidad de replegar eléctricamente los espejos retrovisores. Ambas unidades tienen espejos que son calefaccionados, pero además la Limited, cuando conecta la marcha atrás, los dos bajan para mostrar qué hay en el piso. La posición de manejo es muy buena, pero mejor en la Limited. ¿Por qué? En ambas tenemos la posibilidad de regular la columna en altura, aunque no en profundidad. Ambas tienen butacas eléctricas que pueden moverse en todo sentido y apoyo lumbar para el conductor. La ventaja de la Limited pasa, por un lado, porque tiene la memoria, y por otro lado, porque se puede subir o bajar los pedales para acercarlos y alejarlos, y de esta forma es más fácil encontrar una posición de manejo de diferentes estaturas en la Limited que en la Laredo. La diferencia del panel de puerta de la Laredo es que esta manija no es cromada, sino de un material plástico de dudosa calidad y un aplique aquí también símil titanio. En ambos vehículos hay una manija aquí para asirse al subir o bajar, una de las salidas del aire acondicionado y una bandejita profunda porta objetos con fondo de goma. El volante en la versión Limited está forrado en cuero. Tiene además, en las dos versiones, el control de crucero en ambos lados del volante. La diferencia está que en la versión Limited, por detrás, tiene el comando satelital del equipo de audio. Lamentamos mucho que Jeep haya abandonado los 6 marcadores de aguja tradicionales en la marca americana. Ahora son solo 4, los clásicos de cualquier automóvil. El combustible que se marca en el tanque está a la izquierda, además en el V8 esto muy rápidamente se vuelca la aguja hacia la E. Luego tenemos el velocímetro con una escala interna en millas y una escala externa en kilómetros por hora. Por debajo está en digital lo que es la caja automática, el indicador de la caja, y también cuántos quedan kilómetros y dónde está puesta la caja en el momento de conducir el vehículo. Hay luces testigos varias. Y luego tenemos lo que es el tacómetro en el otro instrumental y en el centro también en formato digital podemos tener brújula y temperatura exterior o todo lo que es las funciones de la computadora de a bordo, tiene trip A y trip B, tiempo total del viaje y en la versión Limited la posibilidad de saber la presión individual de cada uno de los neumáticos. Además está la tecla menú, con la cual usted puede seleccionar el lenguaje en el cual quiere utilizar la computadora, o si es sistema métrico o de Estados Unidos, si quiere poner el control remoto para todas las puertas, y muchas otras funciones que se pueden ir manejando desde la tecla menú. La Laredo también tiene 4 instrumentos, no tiene los biseles cromados, en lo que es el tacómetro, la escala, como es diésel,
está roja a partir de las 4.500 revoluciones por minuto, y ambas unidades tiene en el marcador de combustible la flechita indicando de qué lado está el depósito para cargar en el vehículo. La computadora de a bordo tiene algunas funciones menos, por ejemplo, no se puede contar con la presión de los neumáticos. A la derecha de la columna de dirección, todo lo que es comando de limpia lava parabrisas y limpia lava luneta con intermitencia variable. A la izquierda de la columna, todo lo que es comando de luces, incluyendo rompeñuelas delanteros y traseros. En el centro de la plancha, en la versión Limited, además de las dos salidas del aire, está el equipo de audio. Es un muy buen equipo, doble DIN, con cargador para 6 discos de CD y además tiene pasacassette. Excelente sonido, muy buena calidad de equipo musical. La Laredo, en tanto, tiene un equipo mucho más simple, con un solo cargador de CD frontal único y no tiene pasacassette, pero igualmente el sonido es bueno. Volviendo a la versión full, la Limited tiene un panel de plástico símil madera. Aquí están todos los comandos de la computadora, no es el lugar ideal, lo preferimos en la tecla, en la columna al lado de la dirección, pero se ubica en este lugar. Luego, la versión full tiene un climatizador automático, que es muy bueno en la forma en que se puede regular individualmente temperatura para conductor y acompañante o distribuir la salida del aire. Por debajo hay algunas teclas que tienen función. De aquí se desactiva el control de estabilidad. Este desbloquea la sobremarcha para montaña o llevar remolques. Esto es exclusivo de la Limited. Puede alejar o acercar la pedalera para mejorar la posición de manejo y desacoplar desde aquí el sensor de estacionamiento. También por debajo hay encendedor, una toma de 12 volts, un lugarcito para llevar objetos con goma, como nos gusta, para que los mismos no hagan ruido en el auto, y un portamonedas, por ejemplo. La Laredo, por su parte, tiene un aplique no de símil madera, sino símil fibra de carbono. Tiene las mismas teclas para la computadora, pero el climatizador es mucho más simple. Ya no es automático, sino que funciona por medio de las clásicas teclas giratorias y no se puede elegir la temperatura para uno u otro lado. Por debajo, solo una tecla tiene función, que es para desactivar el control de tracción. Por supuesto, está el encendedor, la toma de 12 volts y las mismas bandejitas. También la Limited tiene un aplique de símil madera aquí, donde está el cartelito Quadra Drive 2, y cromado esta parte. La caja en las Grand Cherokee solamente son de opción automática. Tiene la posibilidad de pasarla, todos estos cambios son sin tocar el freno, solo para sacarla de parking que se necesita. Y si la pone en drive, puede hacerla secuencial, porque esto sí no es impulsional, es secuencial, donde usted puede elegir con golpes subir o bajar cambios en esta caja y además no cambia sola si usted lo pisa a fondo al vehículo. Ahora, si busca la segunda palanca tradicional en Jeep, ya no está más. Pasó a ser eléctrico la conexión de la baja con esta T que está aquí cromada, donde estando la caja en posición de punto neutro, usted puede con el vehículo en encendido ponerlo hacia aquí y le va a marcar que está en doble tracción en el tablero. También para ponerla neutral deberá insertar, por ejemplo, una lapicera en este puntito que está aquí para pasar la transmisión a neutral. En la Laredo también hay una especie de imitación de fibra de carbono al costado de la caja, en lo que va la palanca. También es automática de 5 velocidades con su función secuencial, pero no tenemos la posibilidad, como en la Limited V8, de desactivar la sobremarcha en esta versión que es la base o Laredo. El sistema de acople de la doble baja es el mismo y por delante una bandejita portaobjetos. Seguimos en la Laredo, pero esto es igual para ambas camionetas. El freno de estacionamiento no es de pie, sino de mano. Dos posalatas, en uno de ellos está el cenicero que puede removerse, otra bandejita, un apoyabrazos que, si usted lo levanta, tiene una capacidad para llevar objetos, lo mismo aquí con la red, y un portamonedas aquí dentro del mismo. Ambas unidades tienen espejo con luz incorporada, solo que la Limited incorpora un espejo con antiencandilamiento automático, también tiene sensor crepuscular y sensor de lluvia en el parabrisas. Aquí hay la posibilidad de guardar
un par de anteojos en ambas unidades, lo mismo que luces de lectura individual en ambas, y por supuesto la diferencia está en el techo solar, que lo tiene la Limited y la Laredo no. Los cinturones delanteros son regulables en altura y por supuesto inerciales pirotécnicos. Los apoyacabezas delanteros cumplen su función a pesar de ser regulables en altura, pero no pivotantes. La versión Limited tiene tapicería en cuero de muy buena calidad. La versión Laredo tiene tapicería en lo que es tela. Y a pesar de ello, y a pesar de una butaca del acompañante, hay aquí una palanquita que regula la superficie lumbar. Ustedes ven cómo sube y baja el apoyo en el asiento. Vamos a ver la plaza del acompañante. Subimos en este caso a la versión Limited, muy fácil acceso, no hay estribo, por supuesto no se necesita, y es enorme el espacio que hay aquí para las piernas. Lo bueno también es la altura de la cabeza al techo, pero tenemos que dejarle espacio a los que viajan atrás, así que aprovechamos la butaca eléctrica del acompañante como para correrla un poquito. Mostramos también que ambas guanteras tienen buena capacidad, llave y luz, como siempre pedimos en un auto. Aquí está el segundo airbag y tiene también airbag laterales en ambas unidades. Lo que pasa es lo siguiente: cuando nosotros cerramos la puerta, corremos la butaca, el espacio que queda aquí no es mucho, uno va como encapsulado, pero la habitabilidad adelante al menos es buena. Vamos a ver ahora las plazas de atrás. Subimos en este caso a la versión Limited, la habitabilidad es la misma en ambas unidades. Ahora, el asiento es muy bajo, uno va sentado con las piernas hacia arriba como en un ángulo de 90 grados, lo cual con el correr de los kilómetros, como pudimos comprobar en este viaje a Villa Pehueña en el sur, cansa demasiado estar aquí atrás para público adulto. Para chicos es perfecto, la habitabilidad es enorme, pero para gente grande en viajes largos no es realmente nada cómodo. ¿Qué tenemos en estas versiones? Bueno, en el medio, los infaltables posalatas o posavasos, como todo vehículo americano debe tener. Dos salidas de aire para las plazas traseras aquí. Increíblemente, solo tiene un portamapas la versión Limited del lado derecho. La Laredo ni siquiera tiene portamapas en el vehículo. Si viajan una o dos personas aquí, puede bajarse este apoyabrazos que lo hace más cómodo y tiene también la posibilidad de guardar objetos en el interior del mismo. Si son cinco los que viajan, el que lo haga en el medio se va a ver afectado por un túnel de transmisión algo bajo, pero que molesta, pero este apoyo es imposible estar más de una hora sin que te duela la espalda porque es recto, plano y duro. Los apoyacabezas no son removibles y los cinturones de seguridad son los de la punta de tres puntos, el del centro también, que sale desde aquí, pero realmente en eso cumplen bien. Y si venimos a este lugar, vemos que el espacio para las piernas es bueno, gracias a que este acompañante corrió la butaca para adelante, y la altura de la cabeza al techo también. O sea, la habitabilidad es buena, el problema está en lo bajo de este asiento, que hace que la posición de las piernas no sea descansada. También la Limited tiene los sensores de estacionamiento lumínicos. Cuando ponemos la marcha atrás, si un objeto se cruza o está atrás, nos lo va a marcar no solo con sonido, sino también por medio de las luces. Nos queda por ver el baúl. Ambas versiones tienen en el llavero la posibilidad de destrabar a distancia lo que es la luneta del auto y acceder al mismo de esta forma. También se puede destrabar sin la llave apretando la tecla Window o, por supuesto, elevar este enorme portón asistido por amortiguadores, que nos permite acceder a un baúl que tiene un cobertor que vamos a remover ahora y una capacidad que es muy poca
a lo alto. Valijas que usted tiene que poner aquí a lo alto no le permitirán utilizar el cobertor con el riesgo que tiene que ver con lo que es llevar las cosas sueltas. También lo que notamos es que increíblemente no trae una red protectora del piso como debería venir en un vehículo americano que se precie de tal. Tenemos la luz en el portón que nos ilumina este espacio de carga y este lugar está muy bien aprovechado porque removiendo estas trabitas usted puede quitar este elemento que es reversible y de esta forma puede poner aquí elementos que puedan manchar la tapicería del auto. También, cuando esto usted lo quita, puede llevar algunos elementos aquí debajo que tiene como un segundo compartimiento que evita que las cosas queden a la vista de quien usted no quiere que esté viendo lo que lleva en el auto. Hay aquí, sí, una pequeña red para llevar algunos objetos muy pequeños aquí y otros dos compartimentos que están aquí, uno para la baliza y el otro que también se lo podemos mostrar, que tiene que ver con otro lugar para llevar elementos en el automóvil. Si esta capacidad de carga no le alcanzó, existe la posibilidad de remover los asientos traseros en un tercio y dos tercios, y en ese caso sí, los apoyacabezas se bajan para permitir una capacidad de piso de carga plana. También en el baúl hay una toma de 12 voltios. El Limited no tiene novedad mecánica, ya que mantuvo al conocido V8 de la generación anterior. Con 4.701 centímetros cúbicos de cilindrada, inyección multipunto secuencial electrónicamente controlada y 9:1 de relación de compresión. Desarrolla 230 CVDIN a 4.700 vueltas y 393 Nm de torque a 3.700 revoluciones por minuto. Su arranque es instantáneo y es un verdadero placer escuchar el gordo ronroneo de este V8. El Laredo está equipado con la gran novedad mecánica que es el motor Mercedes-Benz V6 de 2.987 centímetros cúbicos, 24 válvulas, es decir, 4 por cilindro, inyección Common Rail y turbo con geometría variable. Con 18:1 de relación de compresión, desarrolla 218 CVDIN a 3.800 vueltas y 510 Nm de torque plano entre las 1.600 y las 2.800 revoluciones por minuto. Para el arranque hay que esperar tan solo 1 o 2 segundos y si bien suena a diésel, está perfectamente aislado del habitáculo. Más de 1.400 kilómetros separan a Buenos Aires de Villa Pehueña. La ruta está en buen estado, pero son largas rectas que se tornan aburridas y donde los controles de velocidad crucero se transforman en grandes aliados para negociar kilómetros con menos preocupaciones. La insonorización en ambas unidades es muy buena, aunque el V8 se disfruta más, ya que con relaciones más largas el motor viaja más descansado que el turbo diésel y además es más sereno, sin vibraciones y más silencioso. Ya en la provincia de Neuquén pudimos empezar a disfrutar del manejo en caminos de montaña. Aquí se luce el nuevo tren delantero independiente que reemplaza al histórico eje rígido de las anteriores generaciones de Gran Cherokee. La tenida en ruta es excelente, incluso pudimos comprobarlo al sorprendernos un doble badén en curva que fue sorteado sin problemas gracias a la excelente respuesta del chasis y a estos esquemas de suspensión. Aprobado en el asfalto, llegó el momento del ripio. El camino a Villa Pehueña lo tiene y en un muy buen estado. Aquí el comportamiento no fue tan satisfactorio, ya que ambas unidades no se mostraron francas o mejor dicho, predecibles. De todas formas, la tracción integral es fundamental para mejorar la seguridad en caminos así, donde uno parece viajar constantemente sobre bolitas de vidrio. Al llegar a las cercanías de Villa Pehueña, volvimos al asfalto y al final del día arribamos a destino. La posada La Escondida, un lugar estupendo de 4 estrellas y tan solo 8 habitaciones, enclavado
junto al lago y con un servicio de primer nivel. Allí cenamos y fuimos a descansar, ya que al día siguiente comenzaría la prueba off-road. Para el recorrido del segundo día pedimos autorización al vicecacique mapuche, ya que filmaríamos en su territorio, dentro del centro invernal que, a pesar de estar en diciembre, conservaba aún grandes superficies nevadas. Los Gran Cherokee se adaptaron bien a las tierras mapuches sin mostrar diferencias étnicas o tribales. Si bien la nieve era escasa y poco profunda, debimos tratarlo con respeto, ya que su poca consistencia la volvía traicionera y por lo tanto peligrosa. Un par de veces quedamos atrapados, aunque con fácil solución si uno cuenta con una buena eslinga. La oportunidad y el lugar elegido sirvió también para probarlos en el off-road más puro. La cordillera de los Andes posee grandes superficies tapizadas en roca y allí respondieron muy bien, traccionando firmemente y distribuyendo el torque y la potencia a la rueda que mejor apoya en cada momento. Aquí, la CRD se mostró más apta y dócil que el V8, ya que entrega mejor sus caballos y kilogramos al pisar suavemente el acelerador. El 8 cilindros es más bruto en estas circunstancias y merece un cuidado mayor por parte del conductor. Fue muy bueno encontrarnos con cajas automáticas modernas, robustas y bien concebidas, donde el conductor, si trabaja en forma secuencial, puede seleccionar y bloquear la marcha elegida, algo fundamental para el ascenso y descenso en pendientes como las que hay en plena cordillera, donde se puede pasar de 1.500 metros a 2.000 metros de altura en unos pocos segundos. Esto se hace trepando a la ladera de una montaña que, por suerte, tenía muy buen piso y buena superficie de apoyo. Los motores tienen la potencia y torque necesarios y el resto acompañan la exigencia, aunque solo lamentaremos la posibilidad de contar con una caja manual que Jeep no ofrece. El segundo día fue bien diferente. Partimos rumbo a un bosque y guiados por el guardaparque local. Pronto nos adentramos en un sendero angosto y rodeados de vegetación. Un bosque magnífico, cuasi virgen, que poco a poco nos permitió descubrir sus mejores secretos. Los arroyos cristalinos. Esto es producto del deshielo primaveral. Sus lechos rocosos nos permitían una buena tracción, pero debíamos sortearlos con cuidado, ya que hay que hacerlo a velocidades muy moderadas. Nuevamente el CRD se mostró más dócil que el V8 para suministrar su poderío y por lo tanto más apto. A él le cupo también la tarea de quitar del camino a un viejo coigüe caído por el paso del tiempo que sencillamente bloqueaba la totalidad de la posibilidad de seguir adelante. Finalmente, nuevamente con buenas eslingas y la potencia del gasolero, pudimos desplazar el coigüe y seguir viaje. Al finalizar el segundo día de pruebas, junto a Néstor Marchini de Raid 4x4, llegamos a una misma conclusión. El motor V8 va bien en el off-road, pero se muestra más idóneo en el manejo on-road o de placer, sobre todo al escuchar su sonido. El CRD se luce más en el off-road extremo y por ello tal vez se ofrezca con él la versión Laredo y Limited. El V8 es solo full. De todas formas, los dos vehículos con ambos motores sortearon los mismos obstáculos. Lo que sucede es que la evolución motriz se dio en el diésel al montar este motor y caja Mercedes-Benz. El V8, en tanto, mantuvo lo probado y bueno de la segunda generación. La evolución, para los que gusten de un motor naftero V8, vendrá en 2006, cuando llegue el potente y terrible V8 Hemi. El V8 está limitado a 180 km por hora, caminó un poquitito más y llegó a 182 km con 154 metros. El Laredo turbodiesel caminó 192,6 km por hora. En aceleración también gana el que tiene motor Mercedes-Benz, logra el Limited 10,28 segundos y el Laredo 9,99. Los 1000 metros con partida detenida, 30,51 para el diésel, 31,27 para el V8, que también al ser más equipado tiene más peso encima. La elasticidad. Aquí gana por muy poco el V8. Tiene 8,5 segundos de demora para pasar de 40 a 100 kilómetros frente a 8,98 del CRD,
4,61 para pasar de 60 a 90 frente a 4,82 y 6,22 de 90 a 120 contra 6,56. Igualmente excelentes cifras gracias a los kickdown de las cajas automáticas. El frenado tiene cifras muy, pero muy buenas. El V8 de 60 a 0, 15,17, el CRD 16,22, de 90 a 0, 31,10, 32,60, y de 120 a 0, 51,15, el V8, 53,16, el CRD, que es más liviano. Los consumos. El V8 en ciudad 4,7 kilómetros por litro, el CRD 6,1, en este caso sin utilizar el aire acondicionado. En ruta, a 100 y sin aire, el V8 8,08, el diésel 10,12. A 120, el V8 6,7, el diésel 8,8 kilómetros por litro. La diferencia no es tanta. Y como referencia, a 150 con aire, 5,5 kilómetros por litro para el V8, 7 kilómetros por litro para lo que es el diésel. Y a fondo, hacen 3 kilómetros por litro el V8 y 5 kilómetros por litro el gasolero. Llega el momento de hablar de precios. El Jeep Grand Cherokee Laredo CRD cuesta $49,900. El V8 Limited vale $54,764. Si se quiere adquirir al turbo diésel con equipamiento Limited, habrá que desembolsar $59,232. Por último, los puntos a favor y en contra. A favor son 13 para ambos vehículos, uno más para el Limited. Comenzamos por el diseño, que creemos es muy logrado, cumple con la tradición Jeep, uno lo ve y se da cuenta que está ante un Grand Cherokee. La posición de manejo es muy buena en ambos vehículos, pero especialmente en el Limited, ya que tiene memoria de asientos y además regulan en profundidad los pedales. La tenida en ruta es muy buena, lo eran las generaciones anteriores y ha mejorado ahora con el nuevo tren delantero. El confort de marcha también era muy bueno y ha mejorado con las nuevas suspensiones. Las aptitudes off-road de ambos vehículos son realmente de primer nivel. El equilibrio logrado, ya que son vehículos que pueden andar muy bien en ruta, en ciudad o en el off-road más puro. La robustez estructural, no hemos tenido ningún problema a lo largo de 4.000 kilómetros de castigo en cada uno de los vehículos. Las motorizaciones, tanto el V8 como este motor Mercedes-Benz CRD, son de primer nivel. La caja de cambios es muy buena, modernas y tiene además la posibilidad real de usarla como una caja secuencial. Los frenos, excelente, los paran muy bien, derecho y en distancias muy cortas. Las prestaciones que logran estos vehículos, en especial el gasolero, son realmente de primer orden. La insonorización es muy buena, tanto sea para los motores como para el viento. La dirección ha mejorado, ahora es piñón y cremallera y realmente es mucho más fácil y más cómodo de conducir. Y para el Limited sumamos un punto más que tiene que ver con el equipo de audio que viene de fábrica. En contra son 4 puntos para ambos vehículos y un quinto para el Limited. En común el instrumental, porque realmente no entendemos cómo Jeep ha perdido tradición y pasó de 6 a 4 marcadores de aguja. Solo se ofrecen con caja automática, lo lamentamos mucho, hubiésemos disfrutado mucho más de este viaje con cajas manuales. La calidad de materiales creemos que no está acorde a la herencia Jeep, en especial los plásticos elegidos en tablero y contrapuertas. Los asientos traseros son bajos, haciendo que la posición de un adulto así no sea la más cómoda para grandes o largos viajes. Y para el V8 le ponemos un quinto punto, que es el consumo en ciudad, que es alto y por lo tanto la autonomía en ruta es realmente escasa. De esta forma pasó un nuevo test. Fue el número 190 de auto al día, uno más para la marca Jeep, uno más doble y en este caso para el Jeep Grand Cherokee Laredo CRD y el Jeep Grand Cherokee Limited V8.